En esta parte inicial se ingresa clave y contraseña, que las tiene el médico y son los datos del médico. Aquí en el momento de prueba tenemos unos datos que nos dieron esta mañana. Aquí se introduce la cédula del usuario. El sistema lo identifica. Ya, ahora sí. Así es que no había registrado. Enfermedad huérfana, no. Huérfano, no. Diagnóstico principal. Entonces coloquemos acá esquizofrenia. Esquizofrenia. Mita Ferrer. Ahí escoja cualquiera de esas. Entonces esquizofrenia y... Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Frénica. Esa, cualquiera. No, arriba, en la esquina, en la esquina, en la esquina. Aquí, perdón. Paranoide, ahí está. Listo, diagnóstico 1, obesidad, coloquemos, ¿no? Sí. Obesidad. Ponemos en la lupita. Obesidad al exceso extremo, extremo. De drogas. Estoy buscando, ¿no? Claro, así es. Cuenta que soy médico. ¿Repito el reporte El nutricional? hermano de Dios. No. No. Hace consulta en el 20 de julio los sábados. De 7 de la noche a 6 de la El noche. hermano Edgar. El hermano de Continúa. Edgar. ¿Dando? Hace sí, rato. Hombre. ¿Sí o no? Sí. Medicamento. Sí. Medicamento únicamente. Medicamento solo, sí. Sí, no es vital. No es vital. Sí, no, no, es... no. No. Está ya confirmado. Sí. Está en la cachofa. Dele. Ya utilizó el medicamento, Pérez, déjalo medicamentos que, déjalo existentes. Sí, es que estoy mirando esto. ¿Ya ¿Ya utilizó utilizó el medicamento en el plan de beneficios con cargo a la autoridad? Sí. Sí, dijimos que sí, ¿cierto? Entonces sí. Ahí tengo que explicar cuáles. Sí. Es acá dice buscar el principio activo. Olanzapina fue la que. Olanzapina, cualquiera. Olanza. Entonces ponemos en la lupita. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Ya está olanzapina. Lo ponemos acá, sí, el código, pero le colocamos agregar, agregar. O si no, entonces no nos permite vale, seguir. Como los informes. Bien. Listo, ya quedó la lanzapina, más o menos. Al lado. Gracias por la recordación. No hubo respuesta. No hubo respuesta terapéutica. Respuesta a los síntomas positivos. Eso. Exactamente. Positivos. Ahora. Adversas o intolerancia, aumento de aumento peso, de peso. Tal cual. Aumento de índice de masa corporal y de peso. Perfecto. Seguir. Seguir. Estaba metiendo el dedito donde no era. Seguir. ¿Ya descartó medicamentos existentes del plan de beneficios? Sí. Ya los descarté. ¿Cuál? Entonces aquí colocamos. Bueno, aquí sería buscar principio activo. Entonces acá fue... Risperidona. Risperidona. Agregar, lupa. Lupa, lupita. Y colocamos el código. Y aquí lo colocamos nada. Ahorita lo colocamos. Agrega. Ay, pues madre, creo que era primero ya. Sí. Ah, no, ya quedó ahí. Está. Ahora en contraindicaciones, risperidona, entonces sería. No. Reacciones adversas. Entonces acá en reacciones adversas colocamos. Movimientos extrapiramidales. Esa es la segunda que es contra, bueno, siga, siga. Movimientos extrapiramidales. Listo, con eso es suficiente ya. ¿Sí? Sí, seguir. Seguimos. ¿Cuánto llevamos? Usted lleva tiempo. 5:44. Dice, ¿la indicación o uso previsto del medicamento está registrado por la autoridad competente? Claro que sí. La indicación, sí. Y buscamos a Misu. Escalar. A Misulpirida, es que no aparece como Misulpirida, entonces toca decirle al médico que no está como Misulpirida, por sino ejemplo, como Misulpirida. A Misul, ese pequeño detallito. A Misul, que escriba a Misul. Principio activo, concentración. Ah, no, eso no se coloca ahí nada. Forma farmacéutica. Permítico, la buscamos acá. Búscalo, buscar concentración le falta. Ay, buscar. Muy bien, Alejandro. Ese aporte es importantísimo. 200 miligramos. ¿Le está mamando gallo al compañero? No, para nada. Ah. Él siempre es así. Seleccione. Tabletas. Deliberación no modificada.
Administración. Oral. Anal. Ahí está. Anal. Ah, y la justificación. Ahora sí, la justificación. Pues, justificación. No, pues entonces acá, paciente tratado una previamente. Pregunta, que le aumentaron sí. El número de caracteres. Sí, a uno sí. Paciente tratado previamente con olanzapina. Listo. Dosis, exacto. Arranque. Dosis. Entonces sería, pongámosle 600 miligramos. Para hacer el ejercicio con otro dato. 600 kilos. Miligramos. Miligramos. Abajo. Miligramos, abajo. Miligramos, más, ahí, ahí. 600 miligramos cada 12 años. Horas. Indicaciones especiales. Sí, indica, la última. La última. Indicación especial. Durante, aquí era 90 días. Ah, sí, durante 90 seleccione días. Días. Número total, entonces ahora sí hace. En este punto se hace la dosificación para que quede establecida. Ah, 600. No, sí. Pero ahí está. Bueno, no importa. Digamos que toma 1200 en el día. 24 horas. Ahí está bien, cada 24 horas, o sea que serían 270 tal. Una al día, no, 270, son 6, sí. Sí son 3 al día. Sí. 270, listo. No hay un, tabletas, listo. Sí. Recomendaciones, se recomienda. Por favor, entregar. Recomienda la entrega. El campo tipo de presentación se requiere como obligatorio. ¿Dónde está tipo de presentación? Presentación sucesiva. No. Ya vieja, se nos había olvidado ese pedazo. Pero es que el sistema es amigable en ese sentido. Sí. Ahí está ya listo. Dice medicamento sucesiva a misulpirida 200 miligramos, junta de. No, no requiere junta de pares. Entonces no. Será guardar solicitud. Guardar solicitud. ¿Estás seguro de que sea finalizada la prescripción de este paciente? Sí. Sí. Mande que siga el siguiente. Que pase el siguiente. ¡Taborda, Fonseca Alejandro!